Hola, hoy estoy aquí para haceros una reseña de el detergente este Naturim que lo recibí en el buzón. Hace mucha propaganda en Instagram y yo al final piqué y estuve mirando a ver todo lo que había y tal. Y pedí esta caja de olor a lavanda para detergente para la ropa. Lo recibí en 4 o 5 días, muy bien. Y hoy, pues bueno, tengo que hacer una colada y lo voy a probar y os voy a decir qué tal, ¿vale? Como sabéis, si no habéis visto ningún anuncio, yo os lo comento, es un detergente que va en tiras, una mano, que va en tiras así y se hacen servir media tira o una tira. Depende de lo que aquí te dice, se pueden partir, depende de lo que necesites. Lo bueno de esto es que te ahorras detergente de plástico, te ahorras cargar y sobre todo es una cosa casi medioambiental. Ya veremos a ver cómo va. Bueno, aquí tengo preparada ya la colada que voy a poner. Es de toallas, sábanas y algún trapo de cocina. Esta toalla enseguida se pone un poquito oscura, así que a ver qué tal queda. Esta otra está limpia, nos la regalaron para mi marido para Reyes, pero la tengo que lavar aunque esté limpia. Y su funda nórdica. No era los 8 kilos que hace esta lavadora, pero casi, casi. Así que aquí dice cómo usarlo, separar la tira por la línea de puntos, introducir la tira en el cajetín o en el tambor. Añadir la ropa y seleccionar el lavado. Entonces dice que para carga pequeña de 4 kilos, media carga, esta no es de 4 kilos, la toalla pesa mucho, además, aunque no la llene. Carga grande, dos tiras. O sea que aquí ya tengo reservada estas dos, que serían partidas por aquí. Y si es carga grande y ropa muy sucia, una y media. A ver, esta sí que hay algún trapo de cocina, pero muy sucia no está. Lo que sí dice es que si el agua es muy dura, se puede añadir una tira más. Entonces yo voy a añadir una y media, porque aquí hay mucha cal. Aunque ya últimamente han dicho que en Barcelona hay menos cal, porque han hecho unas obras en el suministro de agua y no sé qué, que ya no es tan dura como antes, pero bueno, entre que está un poco sucia y que el agua es dura, voy a poner una y media. Primero introducir en la ropa. Ahora introduciré ya las tiras. Una y media. Dice que sustituye al suavizante. Yo normalmente pongo vinagre. Hoy no lo voy a poner en el cajetín del suavizante. Voy a ver qué tal quedan las toallas y así. Normalmente para cuando yo hago trapos y toallas sucias y tal, lo pongo en resistentes de algodón que es a 60 grados, pero lo voy a bajar a 40. Ahí. Ya he pasado. Y el centrifugado a 60, a 1000. Es una hora y cuarto. A ver qué tal queda. Yo deciros que vi un vídeo de YouTube de una compañera y ella tenía un código de descuento, entonces yo cogí aquel código de descuento y me hicieron un 10%. Yo os dejaré también abajo un código mío, por si lo queréis comprar, tendréis vuestro código de descuento. Si no os resulta conforme cómo queda, según estas indicaciones, te devuelven el dinero. La verdad es que huele muy bien y ya veremos a ver el resultado. A mí lo que más, una de las cosas que más me importa es que, claro, mirar, o sea, bueno, aquí me queda todavía y lo quiero gastar, pero es que minimizamos muchísimo el plástico con esto, es que si funciona bien, yo entre eso y las botellas y las garrafas de agua que gastamos, madre mía. Lo que veo es que hace muy poquita espuma. Bueno, pues ya he sacado la colada. La prueba del algodón más fehaciente serían los trapos, porque es lo que estaba más sucio. Y a ver, algún poquito de mancha ha quedado. Quizá hubiera requerido el agua más caliente o una tira más.
Pero la verdad es que yo tampoco me fijaba antes cómo quedaban. Ese sobre todo quedaba bien, estaba bastante sucio. Pero este otro, que tenía más manchas, este otro veis, alguna mancha hay por aquí. Pero ya digo, claro, tenía que haber hecho la comprobación con el otro detergente y con este fijándome bien. Está bien, ahora de olor a lavanda, rien de rien. Esta toalla es aquella que digo que es muy vieja porque esto era de mi suegra, que era Alfons Bargalló, imaginaros. Y estaba ya un poco gris y ha quedado ya como estaba. Está del uso, está suave. Yo he usado la secadora, o sea que, claro, eso no lo puedo decir. Pero ya cuando lo he sacado de la lavadora, del olor a lavanda que dice, no quedaba nada. Y esta toalla pues ha quedado muy suave, como era la que no estaba sucia, que era nueva, pues ha quedado bien. Con la secadora tampoco yo uso suavizante, uso el vinagre y nada más. Y bien, ha quedado suave, esta que es nueva se nota más, que no está nada cartonada ni nada, bien. Y las sábanas, pues como no tenían manchas así concretas, pues también bien. En general, bien, la prueba del algodón, ya digo, aquí serían los trapos. Y bueno, lo tengo que probar con otro tipo de colada. Y yo creo que usando menos detergente, porque si yo uso, si yo hubiera puesto otra tira más, serían cuatro. Aquí quizá lo hubiese necesitado para esto que os digo de la mancha. Pero bueno, ha quedado bien. Son trapos que yo los uso mucho y los apuro mucho. O sea que en general, bien. Decir que esto no me lo han patrocinado, ni me lo han mandado, ni es ninguna colaboración. Ya os he dicho que pagué 7,85, me parece que era con un cupón de descuento. Y si lo queréis probar, aquí abajo os dejo el cupón de descuento. Lo que yo pensaba, como os decía, es que habría más, mejor olor. El olor ese de la lavanda, nada más sacarlo. Para mí que le faltaba una tira. Y bueno, ahora lo voy a doblar y lo voy a guardar. Lo doy como bueno. Y esto que es la funda, esto no se arruga, pero esto sí. Pero es que de olor, no hace mal olor, pero no hace buen olor. Y con lo que yo estaba usando, que era del Lidl, que era de jabón de Marsella, deja un olor buenísimo de jabón de Marsella. A lo mejor es que ponía mucho, no lo sé. Pero el olor aquí, desde luego, se evapora. Es lo único que tengo que decir. Pues nada, espero que os haya servido. Es en vivo, en directo, del día de hoy y lo he hecho todo el día de hoy. No lo he dejado de un día para otro ni nada. Y esta ha sido mi prueba y las voy a gastar, claro. Todas las que hay las voy a ir gastando. Pero primero gastaré el jabón de Marsella que tengo yo. Lo que pasa es que estoy pensando, si ahora ya hacía poco olor, si dejo eso mucho tiempo, igual se va el olor del todo, de lavanda. No lo sé. Porque yo no sé si se secan o qué. Bueno, no sé. Bueno, chicas, que esta ha sido mi prueba con el Natulin. Muchas gracias por estar ahí, por verme y nos vemos en otro vídeo. Chao.